Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Vamos a jugar hoy el desenlace, esperamos que sea el desenlace, de la aventura El Aparecido de Ablaneda, que nos está dirigiendo aquí nuestro amigo Jorge. Antes de presentar a nuestros jugadores de hoy, vamos a recordaros como siempre que os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicándonos qué os ha parecido la partida y le deis al like. Os recordamos también que tenemos un Patreon y que si creéis que a estos cuatro condenados le conmuten la condena, podéis compartir el vídeo. No, a lo mejor no tiene nada que ver, pero mira, más no va a hacer. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros jugadores y tenemos en el papel de Belardo de Silverio a Chris. ¿Qué tal, Chris? Muy buena, pues nada, un poquillo nervioso, Belardo, Está un poco ahí. Ya lo tenía, que se le estaba yendo de las manos todo, pero ahora ya creo que va a cuesta abajo y sin freno ya. Sí. Es una cosa. Sí, sí. Aquí todas nuestras especulaciones mundanas han ido al traste en cuanto hemos visto dos espectros y ya se nos empezaba a temblar las canillas, de verdad. Tenemos en el papel de Melina la golfina a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, pues nada, con ganas también de a ver si hoy es el desenlace y si no, pues igual para divertirme y pasar un buen rato. Perfecto. En el papel de Nuño de Torre Negra tenemos a Fran. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Con muchísimas ganas de descubrir qué realmente hay detrás de todo esto que estamos rascando. Porque tras espectros y sombras hemos entrado por fin en la abadía, así que tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad. Yo espero que te hayas dedicado estas dos últimas semanas que nos hemos estado jugando a hacerte un listado de hechizos, ¿sabes? Así con tu rima y esa cosa, a ver si nos puedes sacar de aquí porque la cosa está pelúa, ¿qué diría Macario? Y no confirmo ni desmiento. En el papel de Macario me tenéis a mí y en el papel de nuestro querido cuentacuentos no tenéis a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Lo único que se os pidió que no hicieras lo habéis hecho. Así que si los TPK, que si el máster es un ogro. Exactamente. Tendremos que habernos vuelto. Tendremos que habernos vuelto y decirle al francés, mira, que no había nada, que no había nada, todo correcto. Esto es habladuría de los paisanos. Bueno, pues sí, estamos ya en situación. Hacemos un breve resumen que me voy a inventar, que yo no me acuerdo de nada. Pero básicamente nuestros escépticos ronderos, después de hablar con casi hasta las paredes de la iglesia, con todos los habitantes del pueblo, de descubrir los entresijos de estos habitantes y de lo que parece ser un crimen cometido por el alcalde y su hijo contra esa joven chica, pues por fin se encaminaron hacia el sendero, donde encontraron a Gerardo, el otro pastor, el buen amigo de Juan Onza, nuestro desaparecido. Gerardo no solo les habló de un espíritu, les habló de dos y se los enseñó. Así fue que por la noche recorrieron el camino de la colina que va hacia la abadía. Se encontraron primero a esa niña sollozante. Mandaron al joven Flaín a su casa cuando el monje espectral apareció por el sendero. Y nuestros inconscientes, quizás ronderos, decidieron seguirle. Pues, ¿qué se oculta tras este espectro? Y así fue como llegaron a las puertas enrezadas de la abadía. Aquí Gerardo dijo, no doy un paso más, esto es vuestro territorio, buena suerte. Y cuando os disteis la vuelta, había echado a correr sendero abajo, dirección al pueblo. Y aquí nos hallamos, en el interior de esta iglesia antigua. Y como dije, se encuentra en unas condiciones considerablemente buenas para el tiempo que lleva abandonada y sin mantenimiento. Exceptuando el polvo del paso del tiempo, no se ve moho, no se ve madera podrida. Los retablos y los cuadros están en bastante buen estado. Frente a vosotros, se abre un par de hileras de bancos. Al fondo un altar con ese manto blanco compuesto, con ese cáliz sobre él. Y aquí estáis.
del espíritu ni rastro. ¿Ha desaparecido? ¿O se ha escondido? Melina, ¿ves algo? No, pero si veníamos siguiéndolo. Ha sido en ese momento en el que hemos sentido ese frío helado en los pies. He levantado la cabeza y ya. Pero eso es por culpa de las botas, Melina. Pero de aquí no ha salido. Se lo dije a Belardo. Seguro. Tras vosotros, la puerta de la abadía se cierra de golpe. Anda, cojones. Macario, ¿por qué no te acercas a mirar? Voy a intentar abrir la puerta primero. Y me acerco a la puerta. La puerta está abierta, ¿no? Sí, pero se acaba de cerrar. Abierta. Se acaba de cerrar. Espera, lo voy a poner. La puerta de la abadía, perdón, he entendido que era eso. Otra. Vale, que había entendido que era otra, perdón. Ostras, pues. Me voy a la puerta. ¿Sigue Belardo? Vela. No te puedes fiar de Belardo. Y agarro los portones, sí, y tiro así como un animal. Y si queréis, vamos a esperar un segundito a ver si vuelve Belardo, porque ¿qué vamos a hacer nosotros sin nuestro capitán? Es casi Belardo el que se ha ido, ha cerrado la puerta. Pues como os decía, me voy para la puerta, ¿vale? Con mis brazos así como dos troncos. Me arremango un poco y tiro de la puerta así de los asideros de la puerta a ver si consigo abrirla. Un momento pareciera que ceden las mueve esas grandes puertas de madera con esas barras metálicas. Pero cuando parece que la vas a abrir, como si una fuerza invisible las vuelve a cerrar. Estas cosas de brujería. Macario, que más vale maña que fuerza muchas veces. Espérate. Venga, ábrelo tú. Y me voy así porque digo, este es lo mismo que está dando, es para afuera y está dando para adentro. Las cosas estas típicas de... Las cosas estas típicas de los tontos, vamos. Digo. Intento así empujarlo también, me imagino que me pasa igual. Y vamos a ver, el soldado es el mismo. Los fuertes brazos de Macario ni para adentro ni para afuera, tú apenas consigues mover esas puertas. Por otro lado, Nuño, que se había acercado al pasillo izquierdo de esta iglesia, ves eso, pues al lado las velas curiosamente encendidas, los retablos, cuadros y tal, ese pasillo. La distribución de la iglesia es conocida por todos como una iglesia, pues no, con sus cuerpo en cruz. Y desde donde está Nuño puede ver que a la mitad del cuerpo, ¿vale?, sale un pasillo hacia la derecha. Y desde detrás del altar se ve una puertecita también, ¿vale? Digamos que está el pasillo central, pues encontraréis, si avanzáis por ahí, primero un pasillo a la derecha, luego podríais seguir hacia el altar y detrás del altar otra puertecilla a la derecha. Aparte de eso, dijimos que tenía, bueno, una iglesia tendrá sus vidrieras y tal, ¿no? Vale. Yo cojo algo, intento estampar una vidriera de, yo qué sé, pues si hay un trozo de vela o un candelabro o lo que sea, intento estampar. Espérate, no rompas nada. A ver si vas a enfadar al fantasma. Entonces pasa, a ver si podemos escapar. No quiere que coja un yo lo estampe contra un cristal y no se va a partir, ¿no? Pero espérate, a lo mejor hay otra forma de salir, ¿no? Sin tener que romper nada. Bueno. Yo, mientras ellos están hablando, que están en el entorno de la puerta, yo me he apartado un poco. Quiero avanzar por el pasillo. Y más que con subterfugio, quiero hacerlo rápidamente. Como tengo una de mis características es ágil, pies ligeros, pues quiero caminar rápido, avanzar por el pasillo mientras me cubra un poco las columnas de... Vale, por ese pasillo lateral. Uh-huh, sí. ¿Hasta acercarme, pues hasta la esquina donde se abre la cruz y ¿sí? para ver más de cerca esa puerta del altar y qué hay a derecha e izquierda. Bien. Pues en un momento dado el resto dejáis de ver a Nuño, que chiquitín como es y rápido. Corres por ese pasillo lateral
de columna en columna y llegas prácticamente hacia ese lado central, esa esquina a la que te refieres, y en el aspa izquierda, digamos, de la cruz, que no sé cómo, seguro que esto tiene un nombre. Sí, sí. Allí están los confesionarios, ¿vale? Pues también tienes son más retablos, portacirios, cruces por todos los lados y tal. Y en ese lado están los confesionarios. Desde esa posición puedes ver al otro lado un pasillo que se abre de piedra pulida, igual que la iglesia, ¿vale? Y desde tu posición lo que entiendes que es la puerta que está detrás del altar es la sacristía, donde se guarda el cáliz y se cambia el sacerdote, etc. ¿Se ve alguna otra puerta? No. Vale. Pues entonces me asomo, veis asomar la cabecita por aquí, a lo mejor, y les hago un pss, pss. Me acerco. Sí. Nos acercamos donde Nuño. No sé quién más, quién menos, corre más o corre menos. Velardo a buen paso. Yo voy diciendo, las voces todavía no han matado a nadie nunca. Así que despégate un poquito, Velardo. Le pego un empujón así para que no se me agarre tanto. En verdad lo voy empujando un poco delante, ¿sabes? Cuando llegan a mi altura, les digo, creo que tendríamos que mirar en el altar o en esa puerta de atrás. Es el único sitio donde puede esconderse alguien aquí. Pues ve para allá. ¿Qué está esperando? Venga, vamos. Yo salgo disparada. Estoy un poco asustada y quiero quitarme el susto de encima allá. Me voy hacia donde está la sacristía. Vale. Melina, a la puerta de la sacristía. El resto lo hice hacia el altar. Yo tenía un cuchillo o algo de esto, o lo he soñado. Sí, tenéis un puñal. El arma del rondero es eso: lanza, puñal y garrote. Quizás un arco corto para cazar. Pues puñal. Pues echo mano al puñal y me voy hacia la sacristía. Venga, vamos. Vale, ¿el resto? Voy detrás de ella. Sí, porque es la única puerta que hay, ¿no? No hay otra. Había otra, ¿no? Por el pasillo. Tenéis un pasillo anterior, digamos, estáis ya casi al fondo de la iglesia, ¿vale? Claro. Habéis dejado atrás un pasillo hacia la derecha, habéis llegado hasta el fondo donde está el altar y un poquito detrás del altar a la derecha también se abre la puerta. Yo veo cómo se marchan, me los quedo mirando un poco y cuando han caminado 4 o 5 metros, voy detrás. ¿Vale? Vale, no llegáis entonces, entiendo, al altar. Vamos para que cruzar del altar. Bueno, la sacristía está detrás del altar, ¿no? Comentado, ¿no? Sí, quiero decir, pero no detenéis el altar, vais a la puerta. Bueno, no. Si paso por el altar, me detengo un poco y miro también el altar. Sí, vale, sí. Pues en el altar, efectivamente, bueno, pues está el plato este de plata. Lo normal, ¿no? Donde están las hostias, el cáliz. Uh-huh. Una Biblia que, fijándonos bien, bueno, entiendo que nosotros no de latín justitos, pero vamos a decir que esa cruz que suele estar en portada está invertida. Yo me presigno, ¿eh? 2 o 3 veces si la veo. Te presignas. Como diciendo, ay, ¿pero esto qué es? Y como por instinto así me presigno, como diciendo, bueno. Yo cojo el... No, Velardo hace ese signo. Se escucha un grito. No sabéis decir de dónde viene. Pero me pillan. Ha emitido ese sonido aterrador. Cuando suena ese chillido, me veis a mí como un gato congelado con la mano en el cáliz a punto de cogerla y el jergón abierto para meterlo dentro. Y yo le chillo a Nuño. Nuño, no toques nada. Deja eso, hombre. Yo grito. ¿A qué viene tanto grito? Vale.
No se escucha nada. Pero creo que os da miedo. Y me voy para la Biblia, ¿vale? Y digo, si está la cruz al revés, nada más que darle la vuelta. Y la pongo, ¿sabes? Sí, la pongo para que esté la cruz para arriba. No, ¿qué haces? Giras el libro. Giro el libro, claro, claro. O sea, ahora está el libro del revés. Claro, pero giro la tris. Soluciones para todo. Giro el altar. Ya está. De la misma lepe, ¿eh, Macari? No sabemos de dónde ha venido ese chillido, ¿verdad? Lo habéis oído, ¿no? Claro. de parecía que venía de todos los lados. Claro. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos a la sacristía. Venga, vamos para allá. Bien, Macario, seguro que alguien allá arriba te ha visto. Bien hecho. Vamos a la sacristía. Yo miro para arriba. Allá arriba hay quien me ha visto. Cuando pasan, cojo el cáliz y me lo guardo. Muy bien. Vale. Pues cruzáis esa puerta que se abre, y cuando la abrís, lo iba a decir, se abre ante vosotros, pero no se abre sola. Abrís esa puerta, ¿vale? Y cruzáis a la sacristía. Un pequeño despacho. Donde, si rebuscáis un poco en el armario, está la sotana y estas bandas que son de colores, depende del festivo que. Las casullas, sí. Un pequeño escritorio con cajones y un Cristo en la pared. También dado la vuelta. Salvo el Cristo, todo en aparente orden. Oh. Y sin puertas. Sí, bueno, es la puerta es la que habéis entrado y no hay otra. Cuando se han escuchado antes los chillidos, se escuchaban que eran chillidos de mujer, ¿no? ¿Has dicho? Se ha oído como de mujer, sí. Uh-huh. Yo saco todo lo que hay dentro del armario, ¿vale? Y le doy un par de porrazo también al fondo. A ver si hay... es madera buena. De roble macizo. Se ve que aquí en su momento hubo dinero. Quizás el arzobispado del condado pues tenía esta abadía en buena estima. Y nada, sacas, como te digo, esos enseres del sacerdote. Quizás algún crucifijo de oro también, una con su cadena. Este no está dando la vuelta. Lo vas revolviendo y tal. Bueno, si encuentro un crucifijo, me lo pongo, ¿vale? Digo, esto me puede servir bien. Contra el del enemigo. Y en el armario, aparte de la ropa y tal, no hay así mayor cosita. Yo vuelvo a donde el altar. Espera, Merlina. ¿Hay alfombra? Hay alfombra, está el escritorio, esa silla que veis ahí. Vale, alfombra la levanto un poco por confirmar que lo que hay debajo es que no hay salida, normal. Claro que no hay. Y lo que hay debajo es un pentágono dibujado en verdizo, con un círculo y unos extraños símbolos que rodean ese círculo. Coño. ¿Eso es cristiano, Belardo? Belardo, ¿tú has visto esto alguna vez? Y yo hago así, los miro y me presigno de nuevo. Y espero así como diciendo, se va a escuchar otra vez. Me pongo un poco tenso, aprieto el culo, ¿sabes? Eso se suele llamar. Y no, y les digo que esto es herejía. Esto es satánico. Algo demoníaco. Belardo, esto es satánico. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes leer? Shh, shh. ¿Qué no ha sido? ¿Tú no has sido, no, Macario? Venga, tenemos que continuar. Aquí no hay nada. Antes de que Nuño se vaya, me imagino que está pasado antes de que Nuño salga. Sí. Le meto un pellizco así en la solapa, lo acerco y digo, Nuño, tú de tus cosas raras esas que haces... De vez en cuando has visto algo así y se lo enseño así en lo de la alfombra. Bueno, lo miro, claro. Como aprendiz de brujo, ¿puedo saber algo de eso? Sí, hazme la tirada. Pues dos dados tengo. Dados, 5 y 6 éxitos.
Uy, ¿cómo iba esto? Ya no me acuerdo. Pues con el lanzador pones mayor de 5 y ya está. Con el lanzador avanzado. Lanzador avanzado, eso es. Mayor de 5. Roll dos dados, creo que era así. Hombre, has tirado dados. Sí, pero he tirado de 20. Ah, de 20, coño, 76. Así es muy fácil. Bueno, mira, un éxito. Dos éxitos, pues, dos éxitos. Sí, sí, recuerdas haber visto este símbolo o uno similar en los libros de tu viejo mentor. Él decía que eran de protección. Pero él era un brujo. ¿Están tallados? ¿Están pintados? Están pintados con lo que parece sangre. Uh-huh. Vale, 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 vale. Digo, esto está aquí para proteger a quien sea que ha hecho esto. Así que, Macario. No lo entiendo, Nuño, pero ¿para protegerlo de qué? No lo sé, seguro que han estado invocando, hablando con el demonio o cualquier cosa, y cuando un brujo hace eso, intenta protegerse. No sé si me entiendes. El viejo siempre decía que para tratar con entes peligrosos, primero tenías que intentar que no fueran peligrosos para ti. Así que ellos intentan hacer rituales y historias que hagan que... O sea, que han invocado al demonio. Aquí, justo aquí. Yo creo que el posiblemente lo han intentado. ¿Y ahora está el demonio en la abadía? No lo creo. Yo creo que seguramente, algo así, dudando mucho, digo, muy posiblemente lo normal en estos casos es que, como si yo supiera lo que no es normal, lo normal en estos casos es que intenten invocar al demonio y acaben trayendo a otro tipo de seres. Por ejemplo, a alguien de la muerte. Sí, me deja mucho más tranquilo, Nuño. Eso me deja totalmente más tranquilo, sí. Pero hay otros seres, sí. Pero uno hay que deshacer. Uno está seguro dentro o fuera del dibujo ese. Pero tú no eres el brujo, Macario. Tú no, tú da igual si estás fuera o dentro. Pero me puedo poner dentro y ya está. Me pongo dentro. Bueno, claro, si te pones dentro te protegerá de algo. Pues ya está. No, entres, no entres. Intenta evitar que el círculo. Pero no. No, no, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es deshacer todo esto. Pero ¿qué vas a hacer? Deshacerlo. Si esto es para protegerse, nos metemos dentro. Cuanto antes acabemos, mejor, Nuño. Pero que la está liando, Macario. Deshacerlo, coged un hierro o algo y romped, cortad esas líneas. Venga, deshacerla. Yo miro a Nuño y digo, hazlo tú, cojones. Que tú sabes de esas cosas. Vale. Pero aquí no hay nada, ¿no? Saco un pequeño cuchillo que tenga de desollar conejos, por ejemplo, y empiezo a rascar la sangre para cortar el círculo. Entre tanto me voy al escritorio y abro, si tiene cajones y esas cosas, lo abro también, ¿vale? Como si supiese. Yo inspecciono el resto, ¿vale? De la habitación por si veo que haya, yo qué sé, alguna puerta a lo mejor detrás de algún, ¿sabes? De algún mueble o alguna cosa escondida o algo que se nos haya podido escapar. Yo estoy nerviosa, yo me voy para la puerta. Bien. Como pues, intentando ver algo allí. Belardo. A fin de cuentas es el más cabal, se pone a inspeccionar los cajones del escritorio. No, Macario es el que está inspeccionando los cajones. Ah, perdón, es Macario que es el más cabal. Sancho Panza. Que esto no es una vasca para llevar gorro. Más panza que Sancho. Se pone a inspeccionar, perdón. Y ahí encuentra arrugado, bueno, doblado en cuatro partes, lo que parece ser un plano de la construcción y reforma del convento, de la abadía. Bernardo, mira esto. No sé si lo veis ahora. Sí. Vale. A ver, ¿esto qué es? Iglesia, el claustro... Tiene numeritos, ¿eh? Si lo piden, se vería mejor. Cocina. ¿Dónde nos dijeron que no podíamos entrar? Bueno, nos dijeron que no entráramos en la abadía, pero eso en ya no. En el refectorio. En el refectorio. Te imagino que será el 8.
Sí, que está, digamos, cruzando. Está lejos, vamos, ahora mismo está lejos de donde estamos. Sí. Nosotros entiendo que estamos en el 3. En el 3. Uh-huh. Sí, el pasillo que hemos dejado atrás es el que está justo uh-huh. arriba de donde está sí. el patio este, digamos, el jardincito ese. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Muy bien, Macario, muy bien. Esto nos lo vamos a guardar que nos puede servir para pa movernos por aquí. Ahora entiendo que lo veis en donde las fichas y tal, ¿no? Arriba. Sí. Vale. Sí. Oye, pues juntáis cuando queráis. Bueno, vale. Bien. Allí en el resto de la habitación no hay nada, ¿no? Nada realmente. No hay nada. Vale. Venga. Vamos a movernos. Pues encontramos al monje ese, le podemos preguntar un par de cositas. Melina, ¿se ve algo por ahí por fuera? Yo no he visto nada. Así que es el momento de irnos. Venga, pues vámonos para el pasillo de antes. Enseñadme eso, ¿a dónde vamos? Por el pasillo, ¿no? Que nos hemos dejado atrás cuando veníamos para acá. Claro, la puerta no se puede abrir. Pero ¿dónde vamos ahí? ¿Habéis decidido? A las celdas. Vamos a las celdas, a lo mejor allí está este hombre. Claro. Sí, lo encontramos, lo sacamos y nos vamos de aquí. A las celdas. Venga, vamos a las celdas. Venga. Yo supongo que un niño se le ha disparado y si se le ha disparado salgo detrás de él. Sí. Venga. Bien, pues volvéis a la iglesia y enfiláis por ese pasillo. Uh-huh. No tardáis en descubrir un cuerpo. Medio descompuesto. Que tiene la cara congelada en una muesca de horror. Con los ojos abiertos. Como si lo último que hubiera visto hubiera congelado la sangre. Sus ropas humildes, las botas de cuero muy desgastadas, un chaleco de piel de borrego, una camisa descolorida, los pantalones parcheados y un zurrón. ¡Ay, va Dios! El pastor. Joder, mira qué cara, Macario. Parece que haya visto un catoblepas. Pobre desgraciado. Es que esto está lleno de bicharracos raros. Me acerco a él, le levanto una pierna y pongo mi bota con la suya. Vamos a dejar solo los dados. Sí, vamos a ver, te voy a dar un 50%. Más pequeñas las de este pobre hombre. Otro con pie de niño. Tú tienes unas buenas albarcas. Yo le miro a ver si tiene, aparte de la ropa, si tiene algo así que se le pueda llevar por lo menos a la mujer, ¿no? O a... Zurrón, ¿no? Un zurrón, claro. Ha dicho, ¿no? Algo que nos podamos llevar para que se identifique, digamos, para saber que... Un anillo, un colgante. ¿Vale? Que es él, claro. Sí. Tiene un anillo de casado. Uh-huh. Yo lo nada muy lujoso. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo puede llevar muerto? Por el aspecto del cadáver, ya, más de lo que llevaría desaparecido. Claro. No tiene sentido que esté en esta avanzada descomposición si lleva que lleva 2 semanas o... ¿Y esto cómo es? A lo mejor alguna fiera se la comió la cara o algo de eso. Ando por el final del pasillo, veis esa figura espectral del monje que se pierde casi cuando, en el momento en el que le veis, gira y se pierde. ¿En qué dirección gira? ¿Gira hacia abajo norte, o hacia arriba? Hacia el norte. Hacia la celda. Sí.
Ahí está. Vamos a por él. Eso, eso. Vamos por él. Saco la garrota. Muy bien. Avanzáis por ese pasillo que gira hacia el norte. Corro hasta la esquina y me asomo. Bien, ves un pasillo similar al que estás ocupando ahora mismo. Que asciende, os digo, en esa dirección. Pues llegamos hasta la esquina, ¿no? En principio vacío. Uh-huh. Esperad un momento. Me acerco a la... cruzo hasta la puerta del escritorio y la abro. Belardo, y si nos encontramos otra vez con el espíritu este, ¿y esto cómo se mata? Oh, nosotros vamos a intentar matar con lo que tengamos en lo alto, así que... Yo es que lo he visto muy cerca y me parece a mí con un cuchillo esto no lo hace nada, ¿eh? Es un garrotazo, lo descalabro. Yo qué sé, a ver si al niño se le ocurre alguna de su palabrería, de esta que hace rara. Porque si no vamos a correr la misma suerte que Juan. ¿Al escritorio en todo? Ha abierto la puerta, ¿no? Yo me voy a quedar en la esquina que está en el otro lado, viendo cómo Nuño abre y viendo qué hay dentro. Desde allí, desde 5 metros de distancia, por lo menos, ¿no? Lo que ve Nuño. Está vacío, ¿no? Bueno, hay muchos tomos ajados. De gente, de gente. Sí, sí, de gente está vacío. O hubo otras cosas. Un momento. Pues mira, básicamente lo que veis es lo que hay. Las velas están encendidas y tirando, pero veis, por ejemplo, que los tinteros están secos. Y las páginas de los textos cuarteadas y amarillentas. Hay alguno al fondo que parece ser como más de un dibujante, ¿no? El que hace pues, estas rúbricas y los dibujicos de la época, mientras que el resto parece que son de copistas. Vale, vuelvo desde la puerta, vuelvo la cabeza a Macario y a Belardo y les digo: aguardad un momento, que no vuelva. Melina, ven, échame una mano. Mierda. Miro a izquierda a derecha, me aseguro de que no hay nadie por el pasillo y cruzo corriendo hacia el otro lado. Adentráis en el escritorio, Melina, Nuño. ¿Qué pasa, Nuño? ¿Qué quiere? Mira esos escritos. Un montón de cosas, ¿no? A lo mejor aquí hay algo que nos diga cómo acabar con ese ser o cómo permanece atado aquí o yo qué sé. Pero yo no sé leer, Nuño. Bueno, a lo mejor por los dibujos podemos sacar algo. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Dónde? Yo nada, calla. ¿Dónde estás? Venís a jugar. ¿A dónde? ¿Hola? Dime tu nombre. ¿Dónde están las campanillas y los cascabeles cuando uno las necesita? Tienes una mujer agarradísima a tu brazo, don Núñez. Ya vamos. Vamos. No las disgustes. Y avanzo un par de pasos. Wendy. Yo no sé dónde voy, pero voy con él. Hola, Wendy. Yo soy Nuño. Y me acompaña mi amiga Melina, que se sabe unos cuentos. ¿A qué quieres jugar? Yo no quiero jugar, Nuño. Wendy. ¿A qué quieres jugar? ¿A pilla pilla? La puerta del escritorio se cierra separando de vuestros compañeros. Uh-huh. Empezáis a sentir un frío intenso. Desde fuera suena un grito de mujer. Un poquito menos.
Le meto un viaje a la puerta a ver si esta se la puedo partir. Vale, tira puerta. Tira con esos grandes brazos. Yo si no la ayudo, le meto un empujón también a la paz. Vale, entonces, Belardo, tira y tus éxitos serán dados extra para Macari. Vale, ¿y qué tiro? Pues con qué quieres tirar. Tienes algún rasgo apropiado y si no tirarías mínimo daño. No me sirve rondero veterano, piquito de oro, no me sirve nada, así que voy a tirar normal. Tiraría uno... Un dado 6. De 6. ¿Y aquí tenía que poner lo de los target number? Sí, mayor que 5 o 6. Para que te cuente los éxitos, pero vamos, un dado es fácil de calcular. Vale. Hasta para mí. Bueno, pues, ahí apoyando a Macario, Belardo, y Macario tiraría con un dado más. Venga, pues yo voy a tirar con brazos enormes que tengo 3 dados, ¿vale? Y le sumo un dado más. Muy bien. Tiro directamente los 4 dados, ¿vale? Luego ya miramos los 5 o 6 y ya está, ¿no? Sí, claro. Vamos, Macario. Bueno, pues un éxito. Wow. Bueno. ¡Pum! Desde el interior. Oís ese golpe, ¡pam! Pero la puerta no cede. Puedes volver a intentarlo. Venga. Pero. Vale. Quiero saber qué hacen los que están dentro. Yo digo: Wendy, espera, eso no vale. Ah, hace mucho frío. El vaho empieza a salir de vuestras. Para, copas. ¿Quieres jugar, no? ¿No querías jugar? ¿Has dicho que las velas estaban encendidas? ¿O lo... Sí. Me voy a por una vela y empiezo a prender alguno de los libros que hay allí. Fácilmente empieza a soltar un humo negro que enseguida cubre la parte superior del escritorio. Vamos. No sé si quieres mantener un fuego controlado. No quiero liarla. Quiero ver el efecto del fuego. Pues el fuego quema y hace humo. Vale, pero que es así, ¿no? Que no es... Es así, es humo. O sea, estás quemando un libro. Que además de papel seco arde muy bien. Uh-huh. A mí no me contesta, ¿no? No. Vale. Macario, dale fuerte. ¿Hay algo más por allí que llame la atención, Jorge? Me voy para no realmente tienen los asientos, eso es una zona de trabajo. Rápidamente empiezo a lo que ha dicho Nuño, empiezo a mirar los libros, a ver si hay alguno que me llame la atención por alguna ilustración o algo que tenga en la página. Es uno que parece, en la parte de atrás donde estaban los dibujos, no corresponder con escritos o libros sagrados o religiosos. Es más, todo lo contrario. Ves una imagen de un macho cabrío encamado con una mujer de amplia sonrisa. Ves a su lado, esta sin terminar, una escena de tortura de un hombre atado sobre una rueda que le está estirando con llamas por debajo, y seres cornudos y con patas de cabra como tocando instrumentos y danzando alrededor. Cojo el libro y lo cierro para ver la tapa. A ver. Es una encuadernación en cuero sin ilustración. No tiene nada, ¿no? No. Cerrado pasaría. Cojo el libro grandote, ¿no? El libro grandote. Sí. Lo cojo y hago así y se lo tiro al Nuño. Vale. Nuño, mira eso. Nuño sale para la puerta. Nuño se ha ido para la puerta y está intentando ayudar a abrirla. Vale. Tira. El libro cae al lado, claro. ¡Pum! Con un susto.
Tiro, vale, voy a intentar rimar porque a mano no. Vale. ¿Qué digo? Si no desde fuera, le pego otra pata a la puerta, ¿vale? Eso de mientras, yo creo que intentaríamos volver a abrirla desde fuera en este tiempo, ¿no? Vale, tiras eso. ¿El dado de Berardo lo tiene que tirar de nuevo o si me lo vale? No, te lo voy a conceder. Venga, venga, pues ahí va. Vale. Otro. Oh. Otro, ¿no? Bueno. Con este segundo empellón, ¡pum!, la puerta se abre, astillando los goznes de cerrojo, casi llevándose por delante a Nuño, que estaba ahí al otro lado. Y entran Macario y Berardo, casi te caen encima de él. El pobre muchacho que estaba ahí un poco atorado. Estaba a punto de... Lo cojo de un puñado, lo saco para afuera. ¡Vamos, cojones, que aquí hace mucho frío! ¡Melina! Me voy para afuera. Cojo el libro. Coge el libro. Salís del escritorio. Menos mal. ¿Qué por ahí? ¿Qué estáis haciendo ahí dentro? Ahí dentro había una niña. ¿Qué había una niña y no, si no se ve nadie? Un fantasma. Era una trampa. Niña, otra niña, otra voz es esta. ¿Y el libro ese sirve para algo? Míralo. Coño. Tiene dibujo. A ver, déjame verlo. Veándolo rápidamente, pues básicamente veis escenas sexuales entre lo que parecen ser demonios y mujeres y hombres. Alguna hay de una orgía. Hay varias de torturas de estos seres, mitad cabra, mitad persona, a seres humanos. Empalados en la cuna de Judas, con un sistema de poleas, les ponen las piernas hacia arriba y les clavan el ano en una pirámide. Gente enjaulada en una jaula colgante llena de pinchos sobre brasas. Bueno, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ahí está reflejada de una manera o de otra. Podéis ver que lejos de espantado, Macario está como sonriendo, ¿sabes? Está haciendo así. Así que se pasaste lo bien. Yo busco texto, yo busco algo que diga, que haga referencia a algún sortilegio o algo parecido. ¿Se ven algún dibujo como el que hemos visto en el suelo pintado? No, este libro concretamente, como estaba con los demás, parece ser un libro únicamente de ilustraciones. Lo que pasa es que parece ser que esas ilustraciones no estaban destinadas a un libro sagrado, sino parece ser todo lo contrario. Esto no sirve para nada. Bueno. Se lo voy a Macario. Yo lo guardo. Efectivamente me lo guardo en el ocho en el zurrón. Bueno, hago un uso le daré. Bueno, ¿qué? ¿Vamos para las celdas? Venga, vamos. Ascendéis por el pasillo del norte. Hasta que giráis a la derecha y un pasillo similar os lleva hasta las celdas. Cuatro celdas hay, si no me equivoco. Voy a revisar el mapa. 1, 2, 3, 4. Sí, 5, 6. 5, 6, bueno. En principio todas como la que veis ante vosotros y con el crucifijo, eso sí, invertido. Entráis en una, no parece haber nada. El catre donde posiblemente duerman los monjes, una mesa con plato. Nada, es la vida monacal que llevan estas personas. Se refleja en la humildad de sus habitaciones. Estáis por entrar en la segunda, cuando al final del pasillo
escucháis un llanto. Es la chiquilla de antes, la que vimos abajo. Voy para allá corriendo. ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿A Wendy? No, la otra, la de la que mataron. ¿A Camila? En el pueblo. ¿Camila? No. ¿Camila? ¿Camila, eres tú? Bueno, Macario está allí, claro. ¿Está allí? He ido corriendo para allá, sí. Muy bien, te diriges hacia donde parece provenir el sonido. Pues ni más ni menos que la última celda. Y en el camastro, este revuelto, bajo la manta y un bulto, pareciera ser una persona muy grande. Muy grande. Con el garrote levantado, me voy acercando a los pies de la del camastro e intento agarrar la manta y tirar de ella rápidamente. Yo voy detrás de Macario. Ya no se escucha nada, ¿no? Los llantos los dejamos de escuchar. No, los llantos los dejamos de escuchar. Lo que destapa Macario al quitar la manta. Oye, lo he roto. Espérate. Que se me ha ido la imagen. ¿Por qué? Dame un segundo. Vamos. No, ¿dónde estás? Recursos han aparecido. ¿Dónde os tengo? Perdón. Aquí estás. Aquí Macario está muy tenso. Vale. Te meto un palo que te veo. A ver si lo hago bien, ¿no? Si lo hago así, ¿lo veis? Sí. Ah, sí. Sí, va. Pues no es una figura enorme, sino dos. Un hombre y una mujer que se levantan y os gruñen y se intentan arrancar la cara con sus garras y sus dientes. Pero como si le fuera a quedar diente. Como si le fuera a quedar diente cuando Macario descarga. Se cae. No sé por qué cuando lo pongo en la capa del mapa se cae. Igual lo que tengo que hacer. Está debajo, sí. Está debajo. Eso, pero bueno, que sí, yo que estas cosas no las controlo. ¿Cómo se hace esto? Botón derecho, traer al frente. Prueba. Espérate. Avanzado, agrupar, giroposición, hacia adelante. ¿No? No. Yo creo que había una cosa, si picas en la imagen y das botón derecho, que había una opción que era traer al frente. ¿Hacia adelante o hacia atrás me pone? Llévate, no. También te puede llevar para atrás el fondo de la mitad. Claro, también estaba pensando eso. Es que a lo mejor el fondo no está en la capa de mapa. Y por eso Ah, pues no, qué tonto. Claro, es que eso sí fue mío. Ahora sí. Ahora sí. Pues, sí. Ahora hay cuatro, carajo. Chan, chan, chan. Se multiplican. Vale. Sí, que había puesto yo el fondo. Bueno, pues ahí están. Macario es el momento de que baje el garrote. Claro, yo veo y cuando veo cómo se levantan así para pa tirar un bocado o lo que sea, yo le dejo caer el garrote en la cabeza de uno de ellos, como cuando se lo hacía a los cochinos antes de la matanza, ¿sabes? Dejarlo ahí con el cráneo aplastado. Vale, te voy a dejar, como estabas preparado para atizar o lo que fuera, te voy a dejar hacer una tirada libre, ¿vale? Esto quiere decir que todos tus éxitos serán dados de daño hacia el enemigo, pero contra el segundo te va a atizar a ti. Vale. Libremente también. Yo quiero hacer algo también. Sí, ¿Puedo utilizar carnicero sociópata? Sí. Me parece más que adecuado. Si no es ahora o nunca, ¿sabes? Venga, pues ahí va a acabar. Los demás, ¿cómo estamos? ¿Fuera? Digamos que estás en la marca 1, 2, 3, 5, vale, 3 dados de daño, que se va a llevar el primero. Va a bajar ese garrotazo sobre su cabeza, vamos a decir, la mujer. Pero es el otro el que va a intentar atizar a Macario.
Vamos a tirar. Uy, y Macario, en uno de sus fuertes brazos, se lleva un rasgonazo con esas garras, con esas uñas afiladas y mugrientas, que igual no te mata el daño, igual te mata la triquinosis. Y quítate un rasgo en el de brazos fuertes. Vale. Y vale, ¿los demás qué hacéis? Yo voy a conjurar. Yo viendo la escena, aunque esté de fuera, una vez que me di cuenta de que Macario está echándole mano a garrotazos algo, salgo a disparar de nuevo, haciendo frente al miedo, con el puñal en la mano, y si veo a alguien y me da tiempo a atizarle, pues... Sí, en este turno vamos a resolver, se va a resolver rápido. Vamos a decir que Melina tarda menos que Nuño en conjurar, bueno, podéis decidirlo vosotros. Si Nuño tiene el conjuro así. No, vale. yo lo que he hecho ha sido meter la mano en mi jergón, sacar una cuerda y se la tiro al tiempo que digo una cosa. ¿Y ya sabes lo que vas a decir? Porque si sabes lo que vas a decir, tiro. Podido. Cuerda viva cual serpiente, retuércetele y retrepa, que al tocarle como una cepa, a ellos se nude con un instante. Vale. Tira tus dados de magia y tira uno más, que me ha gustado mucho. O sea, de más de dos versos, es un dado de ventaja, sí o sí, tiene que ser. Tiene un soneto ahora y... y te pasas el juego. Ahora que no la cague. No. Pues esa cuerda... Le hace así en la cara, ¿no? sale disparada, o sea, se levanta, se gira hacia el niño, hace... Ahí, inerte. Vale, y Melina. Ahí los dados. Me quedo un poco anonadada cuando escucho y veo eso, pero igualmente salgo a defender a Macario. Muy bien. ¿A quién vas a ir? ¿Por la mujer o por el hombre? Voy a por el que ha recibido el mazazo. Vale, esta es la mujer. Y pues utilizo soltura con el puñal, ¿vale? Bien, perfecto. Yo detrás de Melina voy a, como ella se va a poner delante de la mujer, pues le voy a intentar enfilar un lanzazo al hombre, que es el que está, me imagino, menos. Vale. Sí, desde luego. El hombre que está llevando la muchacha. Tres, no quiero ensartar a nadie. Cinco. Oh, no sé lo que ha hecho, pero bueno. Me he equivocado. Bueno, lanzo dos dados más, perdón. Ah, que has tirado más tres, vale. Sí, que lo he hecho mal. Pero ya Pues bueno, hecho. Llevas uno, bien, tirado más. Si se va a ser súper sencillo. ¿Qué dice? There was an error. Pero no os compliquéis, tío, tirar los dados. Si son 5 o 6, se tiran 4 dados. Es que no hace falta. Claro. Sí. Pero te pone un suceso. Aquí los televidentes no tienen que calcular. Bueno, tiro. Muere, bicho, muere. Otro dos más. Dos éxitos. Vale, cinco, vale. Pues Melina, rápida como es, se pone por detrás de esa criatura y empieza a apuñalarle la cara así. Muere, bicho. Y salen gusanos de los agujeros. Salen gusanos, sale una sangre negra y viscosa. Hasta que... ¡Está podrida, Macario! Parece que sus músculos pierden fuerza y cae sobre sus pies al suelo, derrumbándose como un muñeco, como una marioneta a la que le hayan cortado los hilos. Y es Belardo en este momento quien va a meterle un lanzazo al hombre. Al otro. Si tengo tres... que tengo que tirar los tres dados. Uno, o sea, uno más tres o tres. No, tres de seis. Tres. Vale, pues entonces pongo tres aquí. ¡No! ¡Oh, no es! Suerte, el gran cuerpo de Macario por el medio. Hay mucha gente allí, claro, es que no entiendo lo que va. Muy bien, y ahora volvemos a Macario, que ahora sí va a ser una acción enfrentada. Entonces, tú tiras, yo tiro, y el daño es...
De diferencia. La diferencia de los dos, el que tenga más hace daño al otro. Venga. Tiro. Vale, pues viendo que Belina se ha enganchado por detrás y la ha apuñalado, ya la he visto muchas veces haciendo esas cosas, me giro hacia el tío que me había mordido, ¿no? Me voy a agarrar por aquí y como que lo intento agarrar como del pescuezo o lo que sea, mientras que lo intento dar bastonazo a la cabeza. Y ahí va. Uno solamente. Uno. No, pero mira, suficiente. Ya la ha dado. Suficiente para darle un porrazo. Ese, el bicho, el ser, este humano muerto, zombie, que ha hecho carne con patas, intenta rayarte en la cara mientras tú le aguantas por el cuello y le das esos mamporrazos. Y los demás. Yo. ¿Sí? Vuelvo a conjurar. Venga. Pensando que no funciona bien bajo presión. Digo, apunto con un dedo al bicho y digo: lleno de bicho o lleno de carne, espectro vilo, humano y nane, que por tu propio pie refales y contra esa pared te estampes. Tira, daditos. ¿Vuelvo a tirar tres? No. Dos. Un éxito. Bien. Ese. Espectro, como si de un suelo cienfregado pareciera, se resbalan, cae hacia adelante, casi solo sujeto por la mano de Macario. Pierde ese apoyo. Y ahora sí, los siguientes ataques van a tener un dado más. Yo voy a intentar embestirlo otra vez, ahora que está en el suelo, a ver si es más fácil de darle. Bien. Entonces después tienes un dado más. Bien. Bien, dos éxitos. Pues, trincha como un pavo. Ay, mira, ha tirado tres, pero bueno, no importa. Como si de Longinus se tratara con Cristo. Metes un lanzazo en el costado. O sea, esa alabarda, ese lanzamiento, alabarda, ¿no? Que eso es de gente con más recursos que vosotros. Esa lanza se clava en el costado y brota esa sangre negra y viscosa. No emite ni un sonido de dolor. Simplemente sigue gruñendo, intentando arrancarle la cara a Macario. Voy yo. ¿Pero te falta un dado, Belardo, o qué? Me falta un dado. ¿Sí lo tiro? ¿Suelto? Porque así, si tienes un dado más, tíralo. Claro. Es que tenía tres. Ah, el de ventaja que te ha dado Nuño, claro. Ese. Pues tíralo. Pues tiro uno suelto. Mira, si es un éxito... Yeah. Pues Melina, cuando vas a reaccionar, te das cuenta que ese ser... Cae inerte. Y tú te quedas con el puñal levantado... Quedo así y cuando veo que cae... Nos remata. Belardo, en un último giro de muñeca, hizo que la punta avanzara hasta la cabeza. La metí así y la moví así. ¿Esto de dónde ha salido, Macario? Estaban debajo de la... De la manta y copulando como demonio. No te inventes cosas, Macario, ¿eh? Pero míralo, estaban en pelota. Vamos a mirar las otras cámaras, vaya a ser que salgan bichos de ahí también. Sí. Ojo, ¿qué pasó? Tenía un flash, he visto el infierno. Sí, por un momento dado, por un momento habéis visto el infierno. Algo en vuestra mente... Turba. Habéis visto llamas, cosas inenarrables que volaban y gritaban, gritos de almas rotas por el tormento y el dolor. Ahí es donde estaban estos. Ahí es donde los hemos mandado de vuelta. Vamos, rápido. ¿Pero quiénes eran esta gente? Ah, pobre desgraciado, seguro. Y voy a, como ha dicho Belardo, a echar un vistazo a las otras otras celdas. A los cuerpos de los dos estos se les ve como si fuesen antes vestidos de alguna manera concreta o que pudiera dar pista de... Están en pelotas. No tenían restos de ropa de nada ni de... No, estaban en pelotas. Vale, pues nada. A otra cosa, mariposa, vamos a mirar en las otras celdas, ¿no? Como estamos en la última, vamos a barrer para afuera.
Yo creo que deberíamos ir ya directamente a al sitio ese que dijeron que no fuéramos. Porque, ¿qué podría salir mal? Es que es lo único que nos queda. Y qué casualidad que es lo único que nos tenemos que mirar. Pero que no es lo único que nos queda, Melina. Si tenemos todavía dos o tres sitios más. ¿El parque? ¿El jardín? No, a las cocinas. ¿Las cocinas? Yo iría al almacén. Yo estoy con Melina, vamos al refectorio. Vamos con... ¿Para dónde dice Melina? Al refectorio ese. Venga, al refectorio. Pero vamos con cuidado. Ya habéis visto que pueden cerrar las puertas y nos pueden aislar y el frío. Pues entonces, tal como entro, arranco la puerta de los hornes. Carajo, ya. Suena como un plan, sí. Vale, ¿queréis abandonar la zona de las celdas, pasar todo el pasillo e ir al refectorio directamente? Echamos un vistazo. Exactamente, sí, abrimos las puertas, ¿vale? Para ver que no haya nada en ningún lugar. Si se ve algo, ¿no? Hombre, que no vaya porque a llegar. El grito ese de la chiquilla. ¿Venía de aquí? Claro, sí, en esa misma habitación miramos, así, debajo de la cama o si hay algún armario o lo que sea, registramos. Camila, ¿vale? Camila. Camila era, ¿no? Sí, Camila. Mira, era la chiquilla del incendio, sí. Camila, estás aquí, Camila. Camila nos contesta. Ni Camila ni nadie. Salís de las celdas y lo único que oís es el eco de vuestros pasos por ese pasillo, en principio vacío. Camináis, y voy a decir que por el pasillo hasta... Lo diré. Hasta el cruce. Uh-huh. ¿Vale? Según bajáis quedaría el claustro a la derecha y las cocinas hacia la izquierda. Vamos a ver que estés en el pasillo. ¿Vale? Y sabéis que si seguís un poco más hacia el sur, llegaríais al refectorio a la izquierda y unos almacenes a la derecha. Las puertas del claustro y de la cocina están cerradas también, ¿no? El claustro no tiene puerta. El claustro es un arco que se abre hacia un patio. Os lo voy a mostrar. Vosotros me diréis si queréis entrar o no. Es algo así, ¿vale? Vale. Con un pequeño jardincito que rodeado por los pasillos de la abadía. Frente a ese arco que da a este patio, que parece un sitio de tranquilidad, quizás de meditación en sus tiempos, hay una puerta sencilla con un tirador de hierro que entendéis según el plano que habéis encontrado que son las cocinas. Yo voy a la cocina, echo un vistazo. ¿Los demás? Pero no entro, desde la puerta. Joder. Vale, los demás. Yo me quedo con Melina y le digo, Melina, mira que me ha hecho el bicho ese. ¿Tú crees que esto me va a pasar algo? ¿Tú qué entiendes de veneno? Hombre, buena pinta no tiene. Sí, ves que se está poniendo. Tienes una nariz bastante negra y supurante. Cuando le oigo decir eso, porque lo oiré, suelto la puerta. La lava de la puerta y me acerco a mirarlo. Voy a levantar la vista, mirar a Macario y le digo, si quieres puedo intentar hacer algo, pero acuérdate de la bota. No, déjate, me gusta tener dos brazos. Lo que tengáis que hacer, hacerlo cuando terminemos esto, porque si no, a ver si se va a quedar sin brazo Macario y en medio de... antes de pelear con el fantasma ese. Porque buenos amigos no parece que sean. Pues ¿has encontrado algo en la cocina? No llegas a mirar, ahora veo. Yo me voy a asomar, no, pero nada más que un poco desde el arco, un poco más, al claustro. ¿Cuánto miedo? ¿Se ve? Mi pregunta era, ¿se ve, o sea, desde el claustro, digamos, se ve el exterior? ¿Se ve lo que es la...? Sí, se ve, estáis desde la noche. Como, pero no hay especial niebla ni quiero decir. No.
Está despejado, digamos, se ve el cielo y se ve sí, más o menos. Pero bueno, hay luna nueva. ¿Os recordáis que el monje solo aparecía en luna nueva? Eso no, que re, no hay relativa, bueno, relativa claridad, digamos, ¿no? No, todo lo contrario, luna nueva no hay luna. No, pero claridad digo que se sí. ve el cielo, digamos. Que, sí, se ve que el no cielo. Que no es típico que aparece una extraña, que no se vea mal. Se aprecia alguna estrella titilante. Vale. Sí, sí, es el cielo. Vale, me asomo más que nada sobre todo para escuchar, porque me interesa escuchar si se escuchan pasos por ahí, como hay pasillos por alrededor, ¿sabes? O algo así. Escuchas el sonido de la brisa moviendo las ramas. Cada vez un poco más fuerte. Se está levantando viento, Macario. Un temblor agita el jardín. Y unas hierbas empiezan a brotar rápidamente, muy rápidamente. Y unas ramas salen del verde y se lanzan a Belardo. Y va a llevar dos daño en el rasgo que... A ver, Belardo, ¿dónde estás? Está Belardo aquí. A ver dónde te va a dar. Vale. Vale, te voy a dar un golpe en la cara. Vale, que te va a dejar una cicatriz fea. Casi desde la comisura de la boca hasta la oreja. Te voy a quitar un punto en piquito de oro, ¿vale? No vas a ser tan atractivo. Y otro te lo vas a llevar en el hombro. Y te voy a quitar el sabio carruculanza. Me quedaría con dos, ¿no? Con dos en piquito de oro y con dos en la gata. Esas cepas con dientes te lanzan. En ese impacto prácticamente reculas hasta el pasillo. Pareciera ser que esa criatura vegetal no abandona el claustro. Mamá. Que no tiene pata, vamos. Sí, básicamente es como que está enraizada ahí y llega hasta donde llega. Bueno, yo, Melina y Macario podrán ver cómo, ¿vale?, me caigo de culo en medio del pasillo, sí, sí, y tengo media cara de otro. Madre de Dios, pero eso que ha sido, Belardo. ¿Qué es eso? ¿Lo ha llegado yo a agarrar? Yo señalo para afuera, pero las agarro para que no salgan, pero señalo así con la otra mano para afuera, como diciendo... Hay unas plantas tienes la cara hecha abajo. De esas que comen, las plantas esas que comen. Me echo la mano así a la cara y me pongo un pañuelo, un trapo, algo que tenga. Bien, con un pañuelo, un cacho de camisa, quizás. Te tapas, te intentas cortar la morraja. Me acerco al arco y con distancia, pero por ver la planta. La veo, no entiendo. Bien, la planta es lo que, perdón, se ve, ¿no? Que se ve, ¿no? Sí, sí, se ve que como te acerques un milímetro más, te sí. Te meten tres detallados aquí a 5 centímetros de la planta. La planta está ahí. No sé, protegiendo algo, haciendo algo. La planta tiene pinta de que si entra eso os va a comer. Más allá de eso. Ya está, ¿no? Vale. Yo no me he fijado, ¿eh? Mi ladito bueno de la cara no ha visto nada. ¿Sabes? Te digo, no. Este sitio lo está reventando vivo. Vamos a ir para el refactorio ese, a ver qué es lo que hay por ahí. El único sitio donde no nos han dicho que no entremos. Nuño. Yo estoy mirando en la cocina. Vale, bien, voy. Tú verás que la ataca un chorizo.
Nuño, me podía haber atacado a mí un chorizo a la boca en vez de la planta. Abre la, la puerta. Mira a Belardo. ¿Tú quieres un chorizo, Belardo? Yo de hecho, si Macari me lo dice, me río, pero me duele, ¿sabes? ¿Qué te da? Una escena un poco absurda. Vamos a reír, Macari, que me duele. La cocina es una vieja y sencilla cocina, con cacharros de hierro y bronce, en el que una cosa llama la atención a Nuño. Uh-huh. A ver si lo encuentro, sí. Aquí estás. Sobre una alacena o sobre una encimera de piedra, encontráis un gato negro. Vale, yo digo, aquí no hay nada y cierro. Oís un maullido. Y cierras, muy bien. Pero, espérate. Ah. Niño, ¿son un gato o un gato fantasma? Un gato negro, cosa del demonio. Me lo quedo mirando. Me lo quedo mirando. Y recordando que ha dicho Belardo que el viento soplaba. Uh-huh. Hago el ademán de cerrar la puerta. Veo qué está haciendo. ¿Me queda quieto? No, el gato baja ágilmente. Y se dirige andando tranquilamente hacia la puerta. Entonces cierro y estoy a punto de cerrar. Digo, como el soplido del viento y el crujido de un trueno, con una gran ventosidad, sacúdete y tírate al suelo. Cierro. Vale, tira los dados. Pudo bicho. Uy, he hecho, no sé qué he hecho. Le he dado otra cosa. Espérate. Vale, no puedo dar. Ahora. Bueno, repíteme la rima porque me ha gustado mucho, por favor. Como el soplido del viento y el crujido de un trueno, que una gran ventosidad te sacuda y tira al suelo. Vale. Soy un... Sobre un huesco de Macario. ¿Está allí? ¿Vale? Al otro lado de la puerta de la cocina cerrada. Esto es una putada, que no me tengáis que decir qué efecto queréis, porque a mí me ponéis en un brete también, ¿eh? Se me quedan mirando y digo, un gato que había comido muchas habichuelas. Coño, con el gato. ¿Un gato o Macario? También no, eso yo. Venga. Si hubiese sido Macario, ya estaríamos aquí los tres desmayados. Como cuando se acuesta. Bueno. Pues seguimos. Ya solo quedan dos habitaciones. Vamos para el refectorio del tiro. A la próxima que asome otro la cabeza, ¿eh? Yo voy para el refectorio, ¿vale? Yo también me dirijo al refectorio. Esperad. La puerta que está detrás, por Dios, que no nos entren por la espalda. Abramos primero el almacén. O tú mismo, Nuño. Bueno, abriéndolo. Venga, la puerta es chica. Voy a pegar la oreja primero. Sí. En ese momento abrís la puerta chica, ¿no? Al almacén, uh-huh. Entiendo. Sí. Vale. Y está el almacén. Sacos de harina con fruta podrida. Qué van, podrida. Eso no me pidáis más. Cubierto de tierra el suelo. Y fondo, un gato negro que Nuño reconoce. Sí. Aúlla. Le digo, ¿qué quieres, otro? Y saco la onda. Puto bicho. Le tiro con la onda. El gato ágilmente la esquiva. Uh-huh. Pero Nuño, ¿no había dejado el gato allí metido? Entre los sacos
Uh-huh. Los carros que hay por ahí. Le pierdes de vista. Pero no dejes de oírle. Sigue maullando, ahora más leve. Es un bicho del demonio, como todos los que hay aquí. Cierra rápido. ¿Y si lo matamos? ¿Qué es un gato? Un gato negro. No. Aquí en una abadía que está embrujada. Belardo. Pensad que los gatos solo dan malfario si te cruzas con ellos. De momento no nos hemos cruzado con él. Pues déjalo allí, entonces. Vamos, sí, cierro. Cierro la puerta. ¿Pero cómo ha salido de la habitación donde estaba antes? Ese gato hace magia. Vamos a matarlo. Que igual hay más de un gato negro, ¿eh? Que no te rayes, Belina. Que te está quedando loca. Que igual, ¿y quién te dice que no es el mismo gato? Que es lo mismo otro gato negro que hay aquí. Luego damos cuenta de él, Belina. A los brujos y todo eso les gustan mucho los gatos negros. Igual tienen unos pocos. ¿No? Me estás poniendo peor. Sí, decía... Vamos al refectorio. Venga, Macario. Venga, voy a la puerta del refectorio. Y la abro. Arráncala de cuajo, Macario, arráncala de cuajo. Esta puerta es grandota, una pata. Esta puerta es grandota, ¿visto, eh? Una pata con tu bota nueva. ¿Quiénes vais a... bueno, pues... refectorio. Abres la puerta... refectorio. ¿Quiénes estáis en esa puerta? Yo creo que estamos todos medio asomados, ¿eh? Vale. Un poco así. Por partes. Niño por debajo, de Melina por el lado. Por partes, tirarme 4 dados de 6 cada uno. Qué bien todo. A ver, Macario. Vale. 4. Uno, Melina. Uno y uno. Vale. Ay, que no haces caso. Wait. Ante vosotros, lo que se ve es escenas sacadas del mismo infierno. Esas ilustraciones que habéis visto en el libro, ahora las veis en movimiento. Veis sobre el cielo, el techo del refectorio, llamas, demonios torturando, abriendo en canal con sus garras cuerpos de las monjas y los abades y de los monjes, unos violando a otros, torturándoles. 4 horas más tarde, Macario, envuelto en harapos, solo con su garrote, aparece por el pueblo, y si alguien le pregunta, no recuerda absolutamente nada de lo que allí ha encontrado. 2 días más tarde, los demás bajan desnudos, ensangrentados y balbuceando, casi locos, lo que creen haber visto allí. Y esta es la consecuencia de no hacer caso al capitán cuando os dice: no entréis donde no tenéis que entrar. Esta ha sido la aventura del aparecido. Donde nuestros aguerridos ronderos les ha podido el escepticismo, les ha podido la curiosidad y han acabado, no de las mejores maneras,
pero han escapado vivos de un lugar maldito. Volvemos a saber de ellos. Y los ha. Macario, cuando baja, se está rascando el culo, ¿sabes? Y esto ha sido todo, chicos. Ha sido un placer dirigiros esta aventurilla. Espero que la hayáis disfrutado. Moraleja, sí, sí. Haced caso, por favor. Sí, 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 sí. De las cosas. Y no tengáis tan malfario con los gatos. No sois racistas de gatos. Nos ha podido, yo creo que precisamente eso, ¿no? El escepticismo y el desconfiar de todo el mundo. Nos está engañando otra gente. El capitán nos dice que no entramos, no sé qué, ¿sabes? Lo hemos hecho todo al revés. Bueno, aquí está aquí efectivamente esta aventura del aparecido. Muchas gracias a Chris, muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Fran, muchas gracias especialmente a Jorge por traernos esta historia y traernos a Blaneda. Muchas gracias a ti por acompañarnos también en esta aventura y nos vemos en más historias de Blaneda u otros. Hasta pronto. Chao. Adiós.